Cenotelga, la exposición dedicada a la gastronomía y la hotelería, desde hace años se realiza un evento de particular trascendencia e importancia. Me estoy refiriendo al Torneo Nacional de Chefs. Como ustedes observan en las imágenes, este evento genera una particular dedicación por parte de quienes participan. Debemos decir que el Torneo Nacional de Chefs es una realización completamente institucionalizada y altamente representativa. Sin dudas, el momento más esperado y de gran emoción es el de la entrega de premios, aquel que nos dice quiénes serán los ganadores, quiénes serán los que se clasifican. Es fácil visualizar la alegría, el entusiasmo de todos aquellos que depositan su pasión y entrega total, ya sea como participantes y o acompañando a los diferentes equipos. El público en general, las autoridades, la dirigencia, festeja con especial algarabía otra edición de este importante certamen. Este año, los ganadores fueron representantes del interior de nuestro país, puesto que los primeros premios fueron para Córdoba, Comodoro Rivadavia y Rosario. Las imágenes se lo están diciendo todo. Un momento verdaderamente para guardar en la memoria. Un momento para compartirlo. Un momento, sí, para que esté presente aquí, en Destino Buenos Aires. Repercusión tiene este concepto de hoteles verdes? Bueno, Hoteles Verdes es un proyecto que nosotros iniciamos desde el HT hace alrededor de 4 años. Es un concepto que tiene que ver un poco con la inquietud que nos demostraban nuestros propios asociados de querer comenzar a incursionar dentro de los proyectos de responsabilidad social empresaria en lo que es la relación del empresario con el medio ambiente. Esto a nivel de destino global, tanto como a nivel de empresa en particular. Obviamente a veces es muy difícil dentro de los resortes políticos tratar de lograr juntar a toda una comunidad en torno de esto, con lo cual lo que nos propusimos nosotros es comenzar un proyecto que desde lo pequeño fuera contagiando hacia lo mayor. La primera etapa fue un poco concientizar a nuestros propios asociados, los hoteleros, de que en términos de medio ambiente se podían hacer muchas cosas que no eran más costosas, en algunos casos al contrario, permitía ahorro de costos. Y comenzamos con un proceso de inducción, de capacitación, de que cada uno se autoevaluara cómo estaba en su relación con el medio ambiente y de alguna manera el escenario que utilizamos también un poco para mostrar esto es un concurso que ya el año pasado tuvo su primera edición aquí en Hotelga, que este año ya vamos por su segunda edición, en la cual tanto los empresarios como las entidades universitarias y todos los que están relacionados con el mundo del turismo pueden presentar un proyecto que innove, mejore todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental. Gran parte de lo que nosotros detectamos durante la etapa de concientización sobre el tema medioambiental es que había que preparar el recurso humano a nuestros propios empleados en términos también de ver cómo pueden ellos contribuir a la defensa del medio ambiente a través de buenas prácticas y a su vez el proceso de transmisión que ellos hacen a los pasajeros. Lo que sí hemos receptado es que en la medida en que la gente está preparada y que además lo transmite, el pasajero, el nuevo turista, va aceptando esto de una manera muy agradable. O sea, no lo entiende como una imposición determinados temas como ahorros de energía, como cuidado del agua,
como la utilización de elementos químicos que no se, que sean biodegradables, que no impacten en el medio ambiente, y realmente el resultado ha sido muy bueno. Esto dentro de una tendencia mundial. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.